Hola gente, los saluda Will, espero que esté muy bien y les doy la bienvenida a un nuevo vlog. Hoy vamos a empezar una sección nueva en la cual vamos a hacer reviews, o bueno, algo por el estilo, comparando las versiones nuevo modelo de las motos y versiones anteriores y ver si valdría la pena comprar la nueva o una usada desde mi punto de vista. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like que vamos a comenzar. Bueno, como lo vemos en el título, hoy vamos a analizar una moto que ciertamente en los últimos años ha dado mucho de qué hablar y hoy por hoy se hace notar en el mercado con un gran número de ventas. La RTX que estamos viendo y la que he usado de referencia para el video le pertenece a un primo y ya lleva con ella casi 7000 kilómetros. No les voy a hablar de las características técnicas ya que de eso hay demasiados videos y los pueden buscar. Este formato, que será más bien como un punto entre unas primeras impresiones y una casi review al mismo tiempo, será para analizar las cosas que ahora incluye y las que anteriormente traía, así que respóndeme en la encuesta si te gustaría que le hiciéramos una review completa en todos los aspectos. Volviendo al tema, no está de más decir que las calcomanías y los detalles de las ruedas ya fueron personalizados, pero las calcomanías de la cola, la calcomanía de silicona por decirlo de alguna manera que está en el tanque para proteger de los rayones y el RTX del tanque ya venían así de concesionario. La diferencia era el color que venía a la tonalidad del negro y rojo, como esta calcomanía que ven acá. Además de las calcas, otra cosa que incluían las RTX de hace como 3 o 2 años atrás era la quilla o pechera, como también le dicen, que protege el mofle, la cual, como obviamente sabemos, muy importante, ya que si levantamos una piedra o algo con la llanta no nos parte el escape y pues como vemos ya no la incluyen en el modelo nuevo. Otra cosa que también no incluye el modelo 2019 son los hand savers o cortavientos, que eran así como tipo motocross, que también incluyen las TTR 200 o 180, las cuales incluían las RTX de hace como 2 o 3 años, como les decía. Algo que sí me parece muy práctico es que el modelo nuevo ya incluye luces de parqueo o estacionarias, las cuales, siendo justos, al menos las de hace 2 o 3 años no las incluía, así que por lo menos no hay que hacer ese gasto. Y finalmente, las exploradoras. En las RTX de hace 2 o 3 años solían incluir las exploradoras. Recordemos que esta moto no tiene luces LED, así que hacen bastante falta, principalmente para manejar en carretera o en lugares donde hay full ausencia de luz. Finalmente, mi opinión de si vale o no la pena comprar una RTX modelo 2019, bueno, ya casi 2020, es la siguiente. En mi caso personal, pues yo compré un Apache también nueva, entonces yo considero que no hay mejor marca que nuevo y la sensación aquella de estrenar, ¿no? Pero si te gusta ahorrar lo más posible, mi consejo sería que busques con bastante precaución un RTX modelo 2017, 18, incluso hasta una 2016 con un buen kilometraje como de 30.000, pues es un buen cuidado que se le ha dado, que sea bien y una revisión mecánica para ver que el motor está en muy buenas condiciones. Como podemos ver, los modelos antiguos traían muy buenos accesorios y estamos hablando de que es una moto que muy bien cuidada durará para muy buen rato. Pero como te digo, esta es mi opinión. Déjame saber tú qué harías en los comentarios. ¿Comprarías una moto o modelo 2019 teniendo en cuenta estas diferencias o preferirías comprarte una quizás, como estamos hablando, de 2 a 3 años que tenga un poco más equipada? Déjame saber. Bueno gente, ya saben que esta va a ser la nueva sección del canal, dentro de poco estaremos hablando de diferentes motos así como ahora, si vale la pena comprar las nuevas o de segunda dependiendo lo que incluya o no incluya. Y si te ha gustado, pues repórtate con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cada vez que tenemos un video nuevo, que como siempre se pone cada vez mejor. Nos vemos en un próximo vlog, hasta pronto. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?